La repentina explosión de la tecnología posterior a la Segunda Guerra Mundial es inexplicable para muchos. Es por esto que apuntan a Wernher von Braun y a los nazis como la fuente de esta tecnología. También hay afirmaciones de que una superarma confidencial llamada The Glock terminó en manos de los estadounidenses. Al parecer, la campana, como fue conocida, fue traída a Estados Unidos en un acuerdo secreto con el general de la Schutzstaffel, Hans Krammler, el mismo hombre detrás de la construcción de Mittelberg y Peenemünde. Die Glock, o la campana, representa la cumbre del programa de las armas maravillosas de los nazis. Es una campana metálica de 3 metros de diámetro con muchos elementos misteriosos. Científicos que han examinado esto, las memorias de su diseño y su uso, sugieren que tenía propiedades antigravitacionales. Tenemos que considerar legítimamente que los científicos alemanes fueron la causa de todo esto y que la tecnología transferida es lo que, precisamente, se usa para aquellas naves alienígenas avanzadas que son construidas por nuestro complejo militar industrial. Se rumoró que muchas de las armas secretas de los nazis estaban escondidas en la instalación subterránea de investigación en Mittelberg. En la década de 1990, el arqueólogo y científico alemán Billy Kramer determinó que, de alguna manera, 70 toneladas de material que solía existir en Mittelberg estaba extraviado. ¿Es posible que el material extraviado terminara en las manos de Estados Unidos? Belgrado, Serbia. Hogar de más de 160.000 documentos. El Museo Nikola Tesla ofrece una amplia percepción de algunos de los planes futuros de Tesla, incluyendo lo que algunos creen son dibujos de naves espaciales. De acuerdo a los historiadores, Tesla comenzó a trabajar en su máquina voladora en 1910, enfocándose en el uso de la propulsión de campo o antigravedad. Se cree que Tesla había descubierto que grandes cantidades de electricidad podían lograr elevar un objeto. Durante los años 1920 y 30, Tesla continuamente hablaba de naves antigravitacionales que podían obtener energía de sus torres Wundercliff, que estarían transmitiendo energía. Afirmó que estas naves no tendrían alas o combustible, que serían completamente eléctricas. ¿Pero fueron los diseños de Tesla realmente los primeros de su tipo? ¿O es posible que, como sugieren los teóricos de los antiguos astronautas, vehículos similares ya habían visitado el planeta en el pasado remoto? En las epopeyas indias antiguas, los Vedas, encontramos referencias de las vimanas, esas cuadrigas voladoras que utilizaban los dioses para viajar de un punto A a un punto B. Algunas de estas vimanas eran capaces de cambiar de dirección en un santiamén sin ningún esfuerzo. Ahora, al ver esto desde una perspectiva moderna, eso sugeriría que algún tipo de artefacto antigravitacional fue usado. Puedes relacionar esto del mundo antiguo al moderno con el fenómeno moderno de los ovnis. Así que la idea de que Tesla pudo haber trabajado en un artefacto antigravitacional es muy plausible para mí. Las representaciones de máquinas voladoras en los textos antiguos hindúes, como el Mahabharata, realmente probaban que Tesla había recibido conocimiento de otro mundo para diseñar naves espaciales antigravedad. ¿Y si el tan llamado científico loco realmente hizo contacto con extraterrestres, es posible que continuara llevando a cabo sus deseos en secreto?